Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Nosotros llegamos hasta el Parque Mitre. Aquí se está llevando adelante el 24º Encuentro Provincial de Ferias Francas con feriantes, más de 350 feriantes que han venido de distintos puntos de la provincia, pero también desde provincias vecinas. Quédense con nosotros, aquí les presentamos algunas imágenes. El Encuentro Provincial de Ferias Francas, ya quiero presentarles a la presidenta de esta organización, a Antonia Báez. Hola Antonia, ¿cómo estamos? Bueno Miriam, la verdad que gracias, todo bien. Y como bien te decíamos el otro día, es la época donde que ya te llamamos para estar. Y así que la verdad que sí, agradecemos a ustedes, bueno y a vos que también acá junto a nosotros creciendo en este evento de año a año, 24 años ya, próximo a los 25. Así que agradecemos también al municipio, al gobierno provincial, por todo el apoyo a cada una de las instituciones. Bueno, nosotros les contábamos que hay emprendedores, hay artesanos, hay feriantes que están presentes en este encuentro. Griselda Sotelo, con mucha historia en todo lo que tiene que ver con manualidades y artesanías. ¿Cómo estás viendo el movimiento? Este es una posibilidad de reencuentro permanente. Esto es una posibilidad de encuentro siempre con amigos de tantos años, del 2005-2006, que hemos pasado las mil y unas, y hoy una vez más puede estar acá, es toda una bendición de Dios, agradecida a la vida. A disfrutar y agradecer cada minuto que tenemos en este mundo. Lo que estamos haciendo ahora, todo lindo. Cosas ecológicas. Bien. Y esto, una vez más, gracias, muchísimas gracias, me voy a llevar todos los regalos de acá. Gracias, gracias Griselda, muchas gracias. Muchas gracias por estar siempre, y productores urbanos, siempre sabes que todos los sábados estamos aquí con artesanías, con panificado, con verduras, con la Asociación de Productores Urbanos, vamos siempre para adelante. Bienvenida a la gente que vino desde Luján, Roberto y Beatriz de la Feria Franca de Luján. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, la verdad que estamos bien. Venir siempre acá para nosotros es un gusto. Hace años que venimos y bueno, la amistad con Don Domingo y con Antonia es siempre un agradecimiento estar acá y cómo nos reciben. ¿En qué les cambió la vida a ustedes ser productores? Y a nosotros nos gusta y lo sentimos pues, en el alma de andar así, llevando lo que hacemos, teniendo contacto con los demás productores, es como una familia. Y todos los años en este encuentro provincial siempre nos encontramos con las novedades. Y esta vez quiero presentarle a Diego, que viene desde Miraflores, Chaco, y que ha preparado un producto artesanal que se llama hidromiel. O dulce hidromiel. ¿Cómo está, Diego? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo le va? Muy bien, con esta novedad este año. Bueno, sí, se trata de una bebida alcohólica que lleva muchos años de ser descubierta. Y bueno, como el modismo va y viene, bueno, ahora se está volviendo a prepararla, digamos. Ahora, les contamos. Esta bebida tiene muchísima historia, más de 7.000 años, ¿no?, de antigüedad. Exactamente, hay descubrimiento que hace 7.000 años antes de Cristo ya se preparó la hidromiel.
Nosotros seguimos recorriendo nuestra Feria Franca y ya mirá todas las exquisiteces. Ella, la señora, ¿su nombre? Yo soy Bordón María Isabel. María Isabel, de la Feria Franca de la ciudad de Corrientes. ¿Cómo cambió? La ciudad de la municipalidad. ¿Cómo cambió tu vida al ser feriante? ¿En qué cambió? Y mira, y cambió principalmente en mi economía. Así que a esto le tengo que agregar la constancia, el amor que uno le pone a la feria y el amor al trabajo, ¿no es cierto? Y hacer lo que nos gusta. Me da felicidad hacer lo que estoy haciendo. ¿Hace cuántos años sos feriante? Y hace 18 años que soy feriante. O sea que somos uno medio de los primeros que comenzamos a hacer la feria. Felicitaciones, Antonia. En tu nombre a toda la gente que ha trabajado, porque sabemos que son muchos los actores que hacen posible que año tras año esta fiesta crezca, este evento crezca y que ya nos estamos preparando para las bodas de plata. Sí, este año estamos en cambio de asamblea. Bueno, si seguimos, seguimos, y si no, acompañaremos desde el lado que... Porque también hay que ser consciente que el legado es lo mejor que damos, y bueno, esto también fueron legados de nuestros padres y otros compañeros que hoy no están. Pero hoy seguimos esta huella del productor, de este trabajo que nos da independencia, porque es verdad de esto, es nuestro trabajo, así también como hoy hay un crecimiento año a año en cada encuentro, es un crecimiento, una forma de trabajo que se intercambia culturalmente también, tenemos todo este intercambio, así que agradecemos y los invitamos mañana domingo a seguir estando en el Parque Mitre. Muchísimas gracias, Antonia, te doy un abrazo. Bueno, yo me voy al encuentro de la pausa, volvemos en un ratito nada más, todavía hay más Feria Franca. Vamos a estar en Santa Ana también, que estuvo viviendo su fiesta patronal, así que quédese con nosotros. Y nos vamos a llevar a Malvinas, porque hoy vamos a conocer la historia de José Carlos Carbonell, un pasolibreño que también tuvo la bendición de poder volver con su familia, pero tiene una historia que contar, así que en un ratito se los cuento. Con Farmar, en el mes de la niñez, vamos por más sonrisas felices. Vení a disfrutar de increíbles descuentos en 2x1, 80 y en más de 750 productos seleccionados. Unite a nuestro canal de WhatsApp y entérate todas las promos exclusivas que tenemos para vos. Farmar, los más bajos precios siempre. Multipago cumple 25 años y agradece al público y entidades que confían en sus servicios. El 18 de marzo de 1999 iniciamos nuestra actividad en el servicio de cobranzas extrabancarias. Multipago, 25 años brindándole cercanía a nuestra gente. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta que necesitamos entender y cuidar. Licenciada María Vicondo, nutricionista, especialista en alto rendimiento deportivo, posgrados en antioxidantes naturales, educadora en diabetes y tiroides, antropometría, salud metabólica. Licenciada María Vicondo, consultorio nutricional, planes personalizados, pacientes felices. Porque en todas las etapas de la vida, nutrición y salud siempre van de la mano. Pagando tus impuestos de manera adelantada, podés tener hasta un 43% de descuento. Durante enero, adherite al Pago Anual Anticipado 2024. Acorte ofrece hasta un 43% de descuento en automotor y más del 28% en tasas inmobiliarias. Además, tenés la posibilidad de abonar con tarjeta de crédito en cuotas, en las sedes o a través de acor.gov.ar. Aprovecha el Pago Anual Anticipado y ahorra. Primero Corrientes, primero Acor. Manejar tus cuentas desde la app del banco ahora es más fácil, porque nos renovamos para vos. Más simple, rápida e intuitiva. Tan segura como siempre y sin moverte de donde estés. Consulta tus saldos y movimientos. Transferí, paga servicios. Consulta disponibles de tarjetas y mucho más.
Bájala gratis en el store de tu celular. Banco, el banco de Corrientes. Disfruta San Cosme, a través de sus sabores, el encanto de su gente, naturaleza plena, tradición inquebrantable, su rica historia. Vení a disfrutar momentos únicos. San Cosme, estimula tus sentidos. Creemos que el turismo de naturaleza tiene un enorme potencial para crear empleo. Por eso invertimos en caminos, energía y conectividad en todas las ciudades de los esteros del Iberá. Estamos reintroduciendo especies extinguidas y protegiendo a las que están en peligro. Creamos museos y centros de interpretación. Apoyamos la construcción de hoteles, la capacitación de nuestros recursos humanos. Pusimos en valor el trabajo de nuestros artesanos y creamos una red de cocineros para impulsar nuestra gastronomía. Entre todos estamos haciendo hoy la provincia que soñamos siempre. Gobierno Provincial. Nosotros seguimos en este Parque Mitre que se viste de fiesta para poder visibilizar el trabajo de los productores, de los emprendedores, que cada uno viene con la ilusión de poder precisamente ofrecer y vender esos productos que realizan con tanto cariño. Desde aquí nos vamos hasta la localidad de Santa Ana, que esta semana estuvo de fiesta patronal. La compartimos un ratito, acompáñennos. Doctora Silvana Almirón, intendente de Santa Ana, feliz día de Santa Ana, viviendo estas fiestas patronales. Hola, ¿cómo están? La verdad que estamos muy contentos, muy felices. Hoy es un día de fiesta para Santa Ana, nuestra santa patrona, Santa Ana de San Joaquín, que son patrones del estudiante, de los abuelos, así que le mandamos un fuerte abrazo a todos ellos. Estamos muy contentos, tuvimos la misa a las 10:30 con bendición de semillas, a las 16:00 tuvimos la misa y procesión, que fue precedida por Monseñor Andrés, así que estamos muy contentos. Ahora seguimos con el festival, la verdad que muy felices, tanto de la parte religiosa, porque el padre Guillermo Danuso, el padre Luis, nos vinieron preparando en estos días de novena para que, como dicen, no sea una patronal más, sino que podamos recibir el cumpleaños espiritualmente bien y con renovaciones y poder mejorar. Y desde nuestra parte del municipio, agradezco a cada uno de los trabajadores municipales que preparamos y con mucho esfuerzo, mucha dedicación, para poder recibir a todos los devotos de Santa Ana. Así que estamos muy contentos. Fuerte, fuerte nuestros aplausos para recibir a nuestra abuela. La abuela que viene al encuentro de sus nietos. Santa Ana, esta es tu familia, este es tu pueblo, que te adoptó. Fuerte, fuerte nuestras palmas. Gracias, Santa Ana, por decir que sí a Dios. Santa Ana y San Joaquín, dos historias de amor, dos historias de fe, dos historias de generosidad, que acompañaron a su hija María. Padre Guillermo Danuso, cura párroco de la parroquia de Santa Ana, día de fiesta, día de celebración, donde Santa Ana es San Joaquín y por supuesto nuestros abuelos son los protagonistas. ¿Qué tal, Miriam? Un año más acá compartiendo esta fiesta patronal. La verdad que ya bastante, ya también... Ya con cara de cansado. Cara de cansado ya, porque de temprano que estábamos, anoche estuvimos hasta las casi 2 de la madrugada, entre la salida, la preparación, la misa, y gracias a Dios muy, muy contento porque
a su vez también uno siente esa satisfacción y esa alegría de poder ver a la gente vivir su fe, vivir su esperanza, confiar en la providencia de Dios, rezando. Anoche la verdad que fue un momento muy, muy emotivo, el hecho de que la gente se haya hecho un festival, se corte, sale la imagen, se haga la misa, todos quedaron, todos participaron, fue multitudinario, gracias a Dios, y el clima que nos acompaña. Por favor, le pedimos la bendición para todas aquellas personas que están en sus hogares y que hoy no pueden estar ahí. Así que pedimos al Señor en esta noche, en este día de San Joaquín y Santa Ana, que bendiga a todas las familias, todos sus hogares, todos sus sueños, que bendiga a aquellos abuelos que tal vez se sienten solo, cansado, fatidiado, que se sienten abandonados muchas veces en cuanto a la indiferencia familiar. Pedimos por todos aquellos abuelos que muchas veces sienten el peso de la vida, las situaciones, los desafíos, que Dios los bendiga, los proteja por intercesión de San Joaquín y Santa Ana, les conceda la paz y sobre todo la fortaleza y no bajar los brazos ante cada desafío de la vida. Y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, sobre sus hogares y sobre su familia y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, Padre. Gracias a ustedes por transmitir también este momento emotivo y más que importante en la vida comunitaria. Bueno, la rosa que quiero compartir con vos esta semana tiene que ver precisamente con este encuentro que estamos viviendo. En el 2000, precisamente, había un panorama muy incierto, una de nuestras tantas crisis económicas. Mucha gente quedó sin trabajo y se vivían momentos muy difíciles. Allí nace esta posibilidad para mucha gente de feriar, de preparar sus productos, de venderlos. Esto se consolidó como un gran cambio para muchas familias. Hoy hay 3 y 4 generaciones de gente que vive de esto, gente que, como dije, ya desde el escenario pudo educar a sus hijos y que encontró en esa dificultad la posibilidad de un cambio radical. Si nosotros pudiéramos ver las dificultades como verdaderas posibilidades y oportunidades, qué distinta sería nuestra vida. No nos quedamos a llorar, al contrario, nos secamos las lágrimas ante los momentos difíciles y vemos qué podemos hacer con esto. ¿Por qué me está pasando esto o qué debo aprender de esto para seguir adelante? Es un ejemplo válido. Ojalá te ayude a vos también, que estás en tu casa diciendo qué puedo hacer. Bueno, a remangarse y a escuchar a la vida, que sin lugar a dudas siempre tiene un mensaje y una oportunidad para darte. Me voy a la pausa, vuelvo enseguida. No te vayas, ya regresamos. En Montecaseros seguimos avanzando. Junto al gobierno provincial, continuamos impulsando nuestros atractivos turísticos culturales. Somos sede del Festival Provincial de Doma y Tradición, uno de los espectáculos más importantes del país, que recibe a más de 8.000 personas cada noche. Cultura, raíces e historia, junto al despliegue de grandes tropillas y artistas de renombre, atraen al turismo nacional e internacional durante 3 noches únicas, que son una fiesta para toda la familia. Sigamos juntos, Montecaseros, hacia adelante. El municipio, junto al gobierno provincial, trabaja en la creación del primer parque industrial en Santo Tomé, que beneficiará al desarrollo productivo de la ciudad con la llegada de nuevas empresas y oportunidades de empleo para los santotomeños.
El proyecto contempla 111 hectáreas en la zona sureste de la ciudad y ya se están realizando trabajos de planimetría y la elaboración del proyecto ejecutivo, con apoyo financiero y técnico provincial. Santo Tomé cuenta con una ubicación estratégica y recursos naturales que la hacen propicia para el desarrollo industrial. Municipalidad de Santo Tomé. Hacia adelante. La imagen que proyectás refleja cómo te sentís. Hay un solo lugar donde encontrarás todos los servicios que necesitas para verte segura, con estilo y personalidad. Brisa Peluquería y Spa Urbano. Salón de peluquería, manicuría, pedicuría, depilación, COVID free. Trabajamos con responsabilidad. Te cuidamos. Turnos al 3795-189167. Brisa Peluquería Spa Urbano. La Rioja 705, Corrientes. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Y una de cal y una de arena, ¿no? Nosotros estamos en el marco de este encuentro provincial de Ferias Francas, pero ahora les propongo poder volver a las Islas Malvinas. Ustedes saben que nosotros acompañamos a una delegación de excombatientes que volvieron después de 42 años. Cada uno con su historia, cada uno con su impronta, cada uno con su sentir. Esta vez vamos a conocer la historia de José Carlos Carbonell. Él es de Paso de los Libres y nos cuenta cómo fue estar en Malvinas de esta manera. El homenaje que se merecen nuestros verdaderos héroes. Ellos fueron los que dieron su vida, los que dieron su sangre para intentar defender a este suelo nuestro y lamentablemente, como dije hoy, el esfuerzo no alcanzó. Pero este mojón de argentinos que tenemos acá en Malvinas son los que algún día se van a multiplicar y seguramente todo este territorio va a volver a ser parte de nuestro suelo argentino. ¡Viva la patria! ¡Viva! Estamos viendo lo que fue el armaje de una radio de comunicación que seguramente, de acuerdo a lo que estamos viendo, la posición
posiciones que vemos acá en el Monte Harrier aparentemente estaba el puesto comando. Y esto sería la parte de una vaina de un PDF. Hoy hablaba con Marcelo y le contaba que este es un típico día de Malvina. Este fue uno de los típicos días de guerra. Inclusive había días que eran mucho más cerrados en la niebla. Bueno, así llegamos al Monte Harrier, donde se libraron una de las batallas más importantes, donde Argentina tuvo muchas bajas y los ingleses también tuvieron muchas bajas, como podemos ver acá el homenaje que ellos los rinden a todos sus muertos. Me hace retroceder 42 años y vivir lo que estábamos en ese momento, vivir lo que vivimos en ese momento, que era la guerra. Es la parte de la historia contemporánea más importante de la Argentina y es lo que es la llama que la tenemos que llevar de por vida nosotros, los que nos siguen, inculcarle a nuestra juventud que Malvina es parte de nuestra historia, que Malvina es una causa nacional. Me llevo el recuerdo de 42 años, de una herida que la seguimos curando. Siempre dije que esta herida va a cicatrizar en algún momento si llegamos a ver una bandera argentina puesta en Malvina. Ese sería el día que cerremos la herida. Y en esa herida, debajo de esa herida, van a quedar todos los camaradas que dieron su vida por esta causa. ¿Qué me llevo? Me llevo el recuerdo. El recuerdo triste y el recuerdo alegre de los momentos, porque la guerra también tiene momentos que pasamos bien, pasamos de recuerdo, como los momentos tristes. Yo creo que los momentos más tristes de la guerra fueron las pérdidas humanas, y los momentos más lindos fue empuñar un fusil y defender nuestra bandera, defender nuestra patria, a quien un día juramos defenderla hasta perder la vida, y así hicimos. Dejé mi juventud aquí en Malvina, esa no la voy a recuperar nunca más, pero quiero que quede acá, porque va a ser parte del testimonio argentino que va a quedar de por vida y por los siglos de los siglos. Bueno, gracias José Carlos Carbonell por compartir tu historia con nosotros y tenemos muchos más todavía para poder poner en primera persona cómo ha sido estar en Malvinas, qué significó para ellos. Tengo mucho material todavía para compartir. Aquí me tengo que despedir. Agradezco también a cada uno de los feriantes, artesanos, emprendedores, productores que han estado y que han sido parte de este gran encuentro. 24ª edición, ya con vistas, como dijo Antonia hoy en la nota, a las bodas de plata. Esto será el próximo año. Pero como anécdota les digo, hay muchísimos feriantes y emprendedores que pudieron cambiar su vida a través de la feria, que pudieron educar a sus hijos, que pudieron mandar a sus hijos a la universidad. Hay 3 y 4 generaciones de feriantes que se encuentran todos los años aquí, así que una felicidad enorme. ¿Será hasta dentro de 7 días? Sí, la semana que viene vamos a estar en Goya en ocasión del torneo de pesca variada, embarcada con devolución desde la ciudad de Goya. Hasta pronto y muchas gracias.